Voy a hablar con ustedes. Por favor. ¿Nos vas a invitar, señor gobernador? Si nosotros gritamos es porque no nos sabía y no nos escuchaba. Los he escuchado desde hace mucho y quiero hablarles de frente porque nunca tengo nada que esconder. Lamento mucho. No, porque les voy a decir una cosa. Lamento mucho que sus líderes no les digan la verdad. Porque el dinero. No, si me gritan, no. Estoy hablando. Yo la respeto. No grites, señor gobernador. Que ustedes me griten, compañeros. Lamento mucho que no les digan sus líderes que el dinero no llega porque no lo manda la federación y es un compromiso de la federación. Lamento mucho que no les hablen con la verdad. Porque hemos estado peleando durísimo para defender sus derechos con el secretario de Educación. Porque es un compromiso del gobierno de la República. Y me parece lamentable que si nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para poder resolver un problema que es justo, entiendo su demanda, pero no se vale que estemos confundiendo las cosas y pensando que es un asunto que el gobierno no cumple, cuando el gobierno federal es el que no ha cumplido el convenio que tiene con los trabajadores. Yo no puedo, por eso no me escondo. Vengo aquí a hablar con ustedes y a decirles que necesitamos entender de dónde está el problema. Porque si pensamos que una protesta en Casa Jalisco va a resolver el tema, pues ojalá fuera un tema que está en mis manos. Si fuera así, ya lo hubiéramos resuelto. ¿Cuándo vamos a las peticiones que hizo el gobierno federal? ¿Cuándo va a qué, perdón? El gobierno federal, les está incumpliendo. Y hay algunos líderes que por agendas políticas quieren manipularlos y quieren usarlos a ustedes para atacar el gobierno del estado. El gobierno federal no debe un peso, ni tiene ningún compromiso pendiente. Estamos esperando que el gobierno de la República dé la cara y me gustaría, de veras me gustaría, que en estos asuntos, por el bien de ustedes, no se estuvieran mezclando agendas políticas y el partido. Yo no lo hago, por eso estoy dando la cara. Eso es lo que me da mucha pena. Y les quiero ofrecer una cosa. Ahorita mismo voy a volver a hablar con Esteban Moctezuma, que se comprometió que en 2 días iba a estar el dinero para saber si eso es cierto. Y es un retroactivo de lo que se debe. Pero lo que no puedo tampoco es quedarme callado cuando hay un asunto de esta naturaleza en la que se quiere echarnos la culpa de un asunto que no es nuestro. Yo respondo por los temas del Estado, pero ese es un compromiso de la Federación. Le voy a dar seguimiento ahorita y con mucho gusto, por conducto de la Subsecretaría de Gobierno, los mantengo informados de la respuesta del secretario, que ya me había dicho que nos iba a resolver pasado mañana, el día 21, perdón, creo que fue la fecha que puso. Con mucho gusto yo les informo puntualmente de la respuesta que nos vuelva a dar. ¿Parece? Sí, nada más decirte, gobernador, que sí estuvimos allá, le exigimos el pago y nos dijeron que ellos no habían dado. Lo que nosotros sentimos como trabajadores, que nos pelotean. Es muy sencillo. Con los líderes es muy sencillo. ¿Por qué no revisan los papeles? ¿Por qué no dejan de engañar los líderes a los trabajadores? ¿Por qué no les enseñan los papeles a sus trabajadores? Para que vean cómo quieren usar con una agenda política a la gente que está siendo lastimada. Yo los entiendo a ustedes. Los entiendo. Entrégale los papeles. Dile al secretario que por favor se va a reunir para entregarle la información por escrito para que vean quiénes son los que no cumplen y quiénes son los que están queriendo hacer agenda política con esto. Yo estoy a sus órdenes y siempre voy a estar atendiéndolos. Esperamos la respuesta. Con muchísimo gusto. Pero allá nos dijeron que no se deudaba nada y sentimos que nos pelotean. No es un asunto de pelotear. Yo estoy aquí dando la cara directamente porque no tengo nada que esconder y los líderes saben cómo están las cosas. Ustedes saben y están engañando a su gente. Allá ustedes. Como ustedes sean. Aquí, como responsable del gobierno del estado, lo que estoy haciendo es viéndolos de frente a todos los trabajadores, es decirles, no se dejen engañar por líderes que traen otras agendas. Se los digo de frente, porque yo no respondo a nada. Yo voy a trabajar para que se resuelva el problema, voy a hablar con Esteban Moctezuma, con quien hay una buena relación, y voy a tratar de que este asunto quede el 21 como se comprometió el gobierno federal. Los mantengo enterados inmediatamente de la respuesta. Nos gustaría que se nos pagara antes de mañana. No, es que yo no puedo comprometer eso porque es el dinero federal. ¿Qué parte no me han entendido de eso? No es dinero del Estado. Las pruebas, señor gobernador, no crea las acusaciones que está haciendo. Que con mucho gusto. Y tú defiendes. Estamos manifestando que tiene que ver con el pago a los maestros. Les pido de favor salarios, que cuando tengan la información en sus manos, ustedes valoren el trabajo de sus líderes para que vean la manipulación. Se los das, por favor. Con mucho gusto. Y estoy a sus órdenes. Voy a hacer lo posible para que se resuelva el tema, pero es un dinero del gobierno federal que no han mandado por irresponsables a Jalisco. Así de sencillo. Y lo digo de frente y cuando me están grabando, pues por supuesto. De eso se trata.